Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ya empezamos otra live con ustedes, qué rico que estén acompañándonos y sobre todo disfruten de esta tarde. Esta semana estamos llevando con ustedes unos live hablando con mujeres, mujeres que son ejemplo a seguir, mujeres que les gusta hacer empresa, que les gusta formar eventos, hacer muchas cosas, compartir con ustedes, disfrutar con ustedes y enseñarles, que eso es lo importante, porque bueno, uno cuando le enseña a los demás, pues es mucho la oportunidad que tiene de seguir avanzando. Un saludo pues a cada una de las personas que se van conectando en nuestro live de la tarde de hoy y sobre todo pues que compartan con nosotros. Un saludo a cada una de las personas que ya se van vinculando. Un saludo, mire, ya llegó nuestra invitada de la tarde de hoy para saludarla. Un saludo a Osquitar, hace rato que no me veo con Osquitar. Un saludo muy, muy especial. Mire, ahí me salió Creo que lo logré. claro, mire, ella llegó y se fue organizando, pues. Lo Ahí logré. va, ve. Ahí va. Es que este Instagram es nuevo para mí. No, pero mire, rico. No eres la primera que ha tenido la oportunidad de empezar con nosotros, ni Ahí Marcela Cabrera. ya, Pues vamos a mi chuchu. saludar a Marce. Yo le digo Marce, pero pues Marcela Cabrera es nuestra invitada en la tarde de hoy. Un saludo a Sandrita Pavón en Bucaramanga, una persona que aprecio, admiro y que ella sí me conoció a mí de niño. Algún día les presentaré en un live a Sandrita. Un saludo a Julita. Bueno, es un saludo a cada uno de los que están ahí. Se te volteó la cámara. Pero bueno, Sí, estos son gajes del oficio. ahí Marce, ya bueno, está Marce, mirando el cielo. dime, ¿está regio el Ay, set tuyo? Tienes ahí de todo. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Ahí es tu taller? sí, Chuchu, estoy acá en una de las esquinitas, estoy donde está la máquina de coser, que fue lo que se vio ahorita, que di la vuelta. Estaba mirando cómo podía compartirlo en la página. Soy muy ñoña con Instagram, la verdad. Sí, mire, ve ahí, Veo ahí que. te están saludando de finas labores. Dice mi Marce, qué ¡Ay, bella estás. mi José, hermosa! Pero, ¿cómo puedo hacer, Chuchu, para compartirlo en Facebook? No, estoy muy ñoña. No, aquí las personas que te siguen en Instagram les aparece en vivo Las y están ellos viendo. y te siguen a ti, o sea, te ven a ti Ah, desde ok. tu Instagram. Exactamente, pero qué rico que estén con nosotros compartiendo esta tarde. Pues bueno, como les decía, Marcela Cabrera es una multitasking. Ella es diseñadora, presentadora, mamá, tallerista. Hay una palabra que no sé qué significa, que más adelante ella nos va a enseñar. Pero Marce, tú también, como ahí te salen los comentarios, tú puedes saludar a las personas que tú quieras o si alguien te quiere preguntar, lo puedes hacer también. ¿Listo? Sí, te Okay, estás. listo. Ay, sí, veo a Josefina, que es de finas labores, que es hermosa. Veo, pero me toca seguir que vaya ahí subiendo para poder ver. Porque me da Exacto. miedo dañar la conexión con Instagram. Aquí estoy estrenando live por Instagram. No, pero mire. Chuchu, qué rico esa invitación, porque, bueno, para los que no saben, Chuchu lo conozco desde que tengo unos 17, 18 años por allá. Periodista, comunicador, mejor dicho, este hombre ha hecho y deshecho y qué bonito, Chuchu, que habiendo retirado, pues habiéndome retirado del medio, pues ya hace tanto tiempo, porque ya van a ser como 10 años, pues se conserven como esas amistades y esos lazos tan bonitos, así que estoy muy, muy feliz de estar en tu en vivo y bueno, esta cuarentena ha servido para eso también. Exacto, no, ustedes saben que yo soy, o sea, uno tiene que ser especial. Mire, ahí está Karen Michel, que precisamente Karen Michel es una persona, Karen Michel Sáenz hace un programa los fines de semana en Facebook, la pueden buscar como Karen Michel Sáenz, se llama Voces Desesperadas, Marce, y viera las anécdotas que cuenta del mundo de la comunidad gay. Yo quisiera tener esa memoria, quisiera tener primero esa memoria, ese dominio y tener esa capacidad de contar esas historias bonitas
de la comunidad gay. Yo sí me siento orgulloso y a toda la gente que tengo oportunidad Tengo de muchos recomendarle, amigos. de ver a Karen Michelle haciendo sus voces desesperadas, me parece espectacular. Ojalá por ahí salga una propuesta y pueda hacer ese programa en televisión, sería un exitazo. Bueno, mi Marce, a lo que vinimos, volvámonos, A lo que devolvámonos cuando... vinimos. A cuando usted tenía como 15 o 16 años, yo me acuerdo que usted era así, como bastante despierta, bastante hiperactiva. ¿De dónde le nació esas ganas de llegar al mundo de la televisión? Pues Chuchu, fueron cosas que como que se me fueron dando en la vida, la verdad. Yo era muy pequeña y recuerdo que, bueno, nos llamaron a un casting. Yo modelaba con Elia Pacheco, a quien recuerdo con un amor súper grande, falleció hace como 6 años ya. Y me acuerdo que me dijo, Marcia, hay un casting, no sé qué, ¿por qué no vas, Tran? Bueno, le dije a mi mamá, esa historia es súper bonita porque en ese entonces mi papá había quedado sin empleo. Y me acuerdo que estaba como la situación en la casa, pues dramática de todo punto, el ánimo de mi papá, todo el rollo, bueno. Y me llamaron y me dijeron como, bueno, ve al casting, no sé qué, Chan. Cuando llegué con mi mamá, no, pues estaban todas, estaban Catalina Aristizábal, Silvia Fernanda Ortiz, estaba todo el mundo porque el programa era un programa... Con Kevin Colmenares, que todavía hablo con él también, lo adoro, Oiga, con Pedro González. a propósito, Marce, la superestación regresa y regresa Eso Kevin vi, a la eso vi, lo superestación. felicité, me pareció muy chévere, y por ahí a ese rayo también que publicó a Kevin, me parece súper que devolvamos todo ese tiempo tan chévere que fue. Y bueno, así fue, entonces... Llegamos al casting, ya había hecho cositas pequeñitas, pero digamos que se fue así como el grande y llegamos al casting y bueno, estaban todas, lo que yo te dije, entonces yo dije, no, pero pues ¿para qué me van a hacer pues perder el tiempo? Aquí están todas las buenas, grandes. Era un programa ladrillo, que uno llamaba un programa ladrillo, que iba toda la tarde. De hecho, fuimos el reemplazo en vivo con Adriana y Darío. Y bueno, así se fueron dando las cosas, comencé, pues digamos que fue un programa así como seguido, ya pues en directo. Y lo que había hecho antes, pues eran como los pequeños pinitos con Ramiro Dueñas, que también le tengo un recuerdo y un amor increíble, que era presentador de noticias en TV Hoy, de deportes. Mucha gente, a Néstor Marín también es alguien que llevo en el corazón y lo adoro. Mucha gente, es que eso fue mucha gente, fue una época bien bonita. Y no la dejé porque no la quisiera o porque no ame la presentación, sino que pienso que Chuchu, que uno debe hacer como esas cosas que le llenan el alma. Y yo amo lo que hago, amo coser, amo todo mi papel, el papel me vuelve loca. Y sobre todo lo más importante fue haberme podido dedicar a mi hija. Bueno, pero estamos hablando de esa parte de la presentación, de ser presentadora de un magazine, en especial en las tardes, que era bien complicado hacerlo, porque es que ahorita, pues Sí. usted rellena y hace las morcillas ahí con las redes sociales y eso, pero cuando eso usted tenía que trabajar, conseguir notas, Era generar contenido, durísimo, era generar durísimo. contenido. Además que yo recuerdo que íbamos toda la tarde, pero teníamos que estar desde la mañana. Hacíamos el programa en Plaza de las Américas. Y era increíble, ¿no? Igual la convocatoria de la gente. En ese entonces solamente habían dos canales, Canal 1 y Canal 1 y Canal Canal A. Canal 1 y Canal A. A. Nosotros íbamos por Canal A. Pero sabes que eso es bonito, Chuchu, es algo súper bonito que me quedó en el corazón, digámoslo así. Yo trabajé con Canal 13, que en ese entonces era TV Andina. Ajá. Trabajé con Canal A, luego después de este programa y todo entré a Panorama, que es como de verdad mi ventana. Duré mucho tiempo con los Sánchez Cristo, a Papá Julio,
digamos que es una cosa ya, pues tanto así que me acuerdo que Paola Fonseca y todo este grupo de nosotras lo llamábamos Papá Julio, y fue una escuela bien bonita donde no había teleprompter, donde las cosas eran diferentes. Es que hoy en día es mucho más fácil. Y donde usted se tenía que aprender la famosa panela, o sea, el La libreto, usted tenía que panela, aprender. la panela. Uno le decía la Sí. panela. A usted no Sí, le sí. decían, métase al Seile al pronto, le decían, aquí está la Sí. panela, cómase la panela. Y la panela era memorizárselo. Me acuerdo tanto que alguien que también llevo en el corazón, que falleció hace unos años, que fue D'Artagnan. D'Artagnan nos daba durísimo. Y el único que tenía derecho a que se le hiciera toda la pancarta, pues, con el texto para poderlo decir, era él. Pero sí, fue una escuela chévere, fue una época bonita y muy, muy diferente a lo que hay hoy en día. O sea, los directos eran otra cosa. Tenía que el microondas, la móvil, el set de maquillaje, o sea, era una cosa súper diferente. Hoy en día, pues esto nomás que estamos haciendo, Chuchu, es algo increíble. Sí, exacto. No, esto no lo podíamos hacer hace 15 años, era imposible porque tenía que estar la Sí. móvil para poder hacer esta conversación en vivo y en directo. Y bueno, pero qué chévere, Marce, pero llega el momento de la transformación, donde uno dice, esto me gusta, es lo que quiero, pero también tengo que hacer otras actividades y desarrollarme en otros perfiles. ¿En qué momento ya toma la decisión de dejar la presentación y empezar a vivir en el mundo de ayudar a las demás personas a través de la formación? ¿En qué momento le pica ese bichito? Pues imagínate que fue muy curioso porque, bueno, ya Gabriela tenía 3 años, 2 añitos pasados, y ya yo tenía la idea como de tener una tienda de artículos de manualidades o como cosas que fueran así como más afines. Entonces yo empecé como en mi casa a ir comprando las cosas, y yo tenía tenía 2 programas con ahora se llama RedMás, en ese entonces era Telmex. Tenía 2 programas ahí con Juan Camilo Villarreal, que también lo adoro, con Alejandro. Bueno, es que mucha gente, siempre hice lazos súper bonitos con toda mi tropa de trabajo. Y recuerdo que hablé con Daisy. Daisy era directora de Ama tu Casa, un programa que tiene RedMás, porque por casualidad yo salía de grabación del otro programa mío y dejé un álbum ahí. Bueno, se me cayó el rollo y me dijo como, Marce, esto hay que mostrarlo, ¿qué es esto? Por Dios, ¿tú cómo haces esto? Y no nos habías mostrado nada. Y le dije, pues, ¿sabes qué? El sueño de toda mi vida ha sido ser docente. Jugué a la profesora como hasta los 20 años. Y le dije, y se me hace súper chévere. Empecé a dictar clases, todo el rollo. Y dije, no, definitivamente lo mío es esto. Amo la presentación infinitamente, pero la exigencia que tiene la presentación es bastante fuerte. Yo tenía un programa en la noche con Caracol. Y en la mañana grababa también unos infomerciales. Anterior a ese trabajo había estado con City TV igual, haciendo la franja de la noche y madrugaba a hacer notas del noticiero. El desgaste era bárbaro. Entonces llegó como el día en el que dije, bueno, me encanta la docencia, me encanta hablar, porque a mí me encanta hablar. No, Dije, ¿cómo no se no hago nota, algo? no se nota para nada que le encante hablar, Marce. Yo decía, ¿cómo no hago algo que Mira, pueda vamos. como... Marce, mira, yo quiero saludar entre muchas personas que están aquí en este momento conectadas, saludar a William de la Hoz, un cantante espectacular que tienen que ir allá a su Instagram para que escuchen sus canciones. Un saludo muy, 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 pero grandísimo para mi paisana Marta Liliana Ruiz, una señora actriz, María Irene Toro, que próximamente la vamos a tener en nuestro live, echando chisme del mundo de todos estos actores y todas estas actrices que dicen que son actores y actrices. Vamos a ver quiénes sí estudian y quiénes no estudian, Marce. Y ahí tiene usted también mucha gente que la está saludando. Un saludo a Selenis y Sí, cosas extra. no, es que yo soy muy ñoña con el Instagram, realmente es la primera vez que hago un live en Instagram, entonces estoy así
como medio aprendiendo, pero igual, y por ejemplo, mira que mi Instagram está lleno, es como la mayoría de las señoras con las que trabajo, bueno, también hay mucha niña joven que hoy en día se dedica a esto, está tomando una fuerza así increíble, y las adoro. La verdad es que tengo una relación súper bonita con mis alumnas, con mis clientas de la tienda, bueno, la tienda ya no está, pero digamos que hice mucha gente así. Y nada, pues un abracito así súper grande, de verdad, a todos, en este momento que es tan difícil, Chuchu. No, hay que ¿Cómo estar le ha ido a usted? relajado, ¿Cómo le ha ido a usted parce. de cuarentena? Delicioso. Yo creo, se lo digo, que me lo he gozado más de este tiempo porque me ha dado espacio para interactuar con mis amigas, con mis amigos, así como te contacté a Marce, que la conozco hace muchos años, pues no tantos tampoco, porque nos van a decir que ya estamos Sí, viejitos no, pero y esta tercera ya infancia, tengo buenos años, Chuchu. nosotros estamos empezando nuestra tercera infancia. Pero bueno, pero lo Bueno, los importante 40 son los nuevos 30. Yo ya casi es, llego a ¿eh? los 30. Por eso, entonces, estamos jóvenes, estamos vieja la cédula, pero a mí sí, eso, y me dio la oportunidad de hacer estos live que estoy haciéndolos todos los días a las 4 de la tarde con diferentes temáticas. Esta semana estamos teniendo mujeres que son ejemplo a seguir, o sea, mujeres que son amas de casa, pero que hacen muchas cosas, que le enseñan a la demás gente. Mira, Liz Arazo te está diciendo: hola, Marce, te sigo desde ama tu casa, un abracito. No, aquí van Ay, a tan empezar a que bella. Papel y Puto también te está saludando. Bueno, qué chévere que estén dos Ay, aquí divino. en No, nuestro toda la espacio. gente, yo adoro a toda la gente que ha seguido como mi trabajo desde hace muchos años. Tengo muchas alumnas que sabes de qué me siento muy orgullosa, Chuchu, que se ha hecho, son como lazos de amistad, más que, digamos, Correcto. sí, no sé, como que alguien venga y tome clase y chao, no. Siempre se arman como unos lazos de amistad muy bonitos. Siempre he dado con gente muy bonita. Mira que yo pienso que este cuento de la ley de la atracción y de toda la energía y la vibra que tú le pongas a todo es muy cierto. Yo nunca he pasado, digamos, como por cosas malucas o que me haya pasado algo o no. Siempre como que he abierto las puertas de mi taller a muchas señoras que han sido todas hermosas. Bueno, vuelvo y digo que no es que las jovencitas no vengan también. Pero pues digo yo que todo ha sido divino. Y las adoro a todas y adoro que todas hacen cosas maravillosas, divinas. Ahí estoy viendo alguien, Papel y Punto, dice aficionada al scrap, ¿no? Pues buenísimo, obvio, ¿Qué es eso del aquí scrap? todas somos locas por el scrap. Pues Chuchu, el scrapbooking realmente es como un hobby hoy en día, ¿sí? Pero su historia comienza con los ingleses, cuando pues todos estos reinados y todos estos, por decirlo así, mandatos requieren de conservar la historia, ¿sí? Entonces, para conservar la historia, lo que se hacía era unos libros de recuerdo o unos libros, digamos, tipo álbum, que ya así es como se empieza a hacer todo. Y estos libros guardaban todo tipo de, como de anexos, tiquetes, los pases del abordaje a los barcos, viajes, testimonios, cartas, todas estas cartas con lacre, todo. Y todo esto es como una cultura, pues, que viene desde muchos, muchos años atrás. Luego los americanos se dan cuenta que eso tiene un gran potencial, porque no sé si se han dado cuenta, pero en los momentos críticos, la mayoría de mujeres americanas que practican el scrapbooking, que es como se llama, temblor, terremoto, lo que sea, pero el álbum en mano y vamos para afuera. ¿Sí? Entonces, todo esto. Marce, que se pierda todo menos los recuerdos, ¿no? Que se pierda todo menos los álbums, además que llevan mucho tiempo de trabajo, ¿sí? Una o Oiga, dos páginas de. mi Marce, a propósito, miren, ahí entró el arquitecto Mauro Vargas punto A. Mauro Vargas punto A es arquitecto y está entre sus seguidores, están haciendo un concurso.
quienes lo sigan y sigan las instrucciones del concurso que le está realizando, le van a hacer una oficina en su casa, un home office se llama. Un home office. Entonces, Ay, no, me voy a apuntar ya, que me por eso, remodelen. claro que, mire, entonces, maurovargas.a, ustedes van ahí, lo siguen, tienen que mirar las bases del concurso. Yo me apunté, vamos a ver si me lo gano, aquí les No, pues mostraré. yo también me voy a apuntar, obvio. Claro, Imagínate porque que me también es. remodelen el taller. ¿Cuánto vale? Claro, y ¿Cuánto sobre todo, vale? ¿cuánto cuesta que el que. Y esto es un concurso, como dice, inscríbanse, lo siguen, lo repostean. Bueno, ahí les van a decir todas las condiciones. maurovargas.a, ahí, y entonces participen todos, lo siguen, y creo que el concurso va hasta el domingo 12 de julio. Entonces, ahí síganlo, y si tienen alguna inquietud, le preguntan a maurovargas.a. Mire, Marcio, usted que siempre está innovando, que está buscando otras cosas y oportunidades. Ahí, mire, yo veo que yo le propuse a él, le dije, mire, yo a mí me gustaría tener en mi oficina así una división como usted tiene, que tiene allá una cantidad de cositas así todas acomodaditas, todas arregladitas. Telitas y papeles. Bueno, mi Marce, volvamos al tema. Usted dicta unos talleres. ¿Esos talleres en qué consisten? ¿Cómo se Pues vinculan? Son en eso algunas. íbamos con este pedacito de historia que estábamos contando y lo que pasó ahí fue eso. Entonces, digamos, los americanos tomaron todo esto, se dieron cuenta del potencial, las mujeres americanas son entregadas a sus álbums y de todo esto se armó una industria. Entonces, lo que yo hice fue... Yo siempre he tenido, mi mamá dice que desarrollé una enfermedad con el papel que no se sabe el nombre, porque es que es verdad, a mí el olor a papel nuevo o la montonera, no soy acumuladora, no soy compulsiva, pero sí uno en esto tiende a guardar y a guardar, no, es que el papelito me sirve, es que la cintica me sirve, es que... Y tenía muchas, muchas cosas, marcadores hasta para botar, o sea, una cosa muy loca. Y ahí fue donde dije, Chuchu, como bueno, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta, qué chévere poderlo empezar a enseñar aquí en el país. Y fue como la chispa para poderlo hacer y lo empecé a enseñar. Entonces hicimos talleres muy básicos, hoy en día me dedico más a hacer talleres un poco más estructurados. Trabajo con mucha mujer que quiere emprender, que quiere hacer negocio. Entonces, digamos que ya no vemos solo como el hobby de los álbums o del scrapbooking como tal, sino como ya técnicas más avanzadas. Amo el diseño, creo que nací respirando el diseño y me lo negué, porque cuenta de eso fue que estudié fisioterapia antes de estudiar diseño y hoy en día digo, no puedo ser más feliz y más bendecida. De poderme levantar en medio de mi reguero, o sea, a donde yo mire, tengo cintas, tengo cositas, tengo cajitas, sellos de lacre, que los adoro. No puedo ser más bendecida, Chuchu. Y así fue como decidí empezar a enseñar. Entonces ya digamos que los grupos que manejo, pues ya son más, lo que te digo, ya son más personas que de verdad van a aplicar la técnica para emprender a partir de ella o quieren aprender a decorar para los cumpleaños de sus hijos, de su familia. Y empecé con este rollo que es tan hermoso hace ya tantos años y no me arrepiento. Soy muy feliz, soy Marce, feliz. esos talleres son virtuales, esos actualmente son virtuales. ¿Cómo hace la Bueno, gente que quiere hacer esos talleres? Y hablemos de tres talleres que usted esté dictando y que se puedan realizar. pues Chuchu, casualmente ahorita estoy con tres talleres porque Ah, todos, sí. digamos, todos mis talleres eran presenciales. Obviamente tengo un listado muy amplio, pero el ir pasando a la virtualidad pues lleva un tiempo, ¿no? Además que hay que saber hacer muy bien las cosas para que así estemos virtuales, el aprendizaje sea el mismo. Entonces, en este momento pasé uno de mis consentidos, que es el diseño digital,
especializado para crafters. Entonces, lo tengo, tengo otro pues de etiquetas y de marquillas para hacer las etiquetas para los niños, las tarjetas de presentación, las marquillas de ropa. Y acabo de pasar otro que es el de estampación. Estoy asombrada con los alcances de mi hija con el lettering, entonces también le he dedicado como un buen tiempo a eso en esta, iba a decir, estas vacaciones. Pero sí, es que la Sí, niña estaba en vacaciones, la niña estaba en vacaciones. esto hay que tomarlo como unas vacaciones. Marce, vamos a hablar cortico de cada uno de esos talleres porque usted me habla, pero nuestros seguidores no manejan el lenguaje. Entonces hablemos de cada uno de estos talleres y en qué consiste, qué duración tiene, qué costo tiene el taller. Bueno, Chuchu, pues el de diseño realmente es un taller que hice pensando como diseñador. A veces nosotros necesitamos hacer muchas cosas, a veces uno necesita lograr hacer sus publicaciones, lograr la comunicación visual que hoy en día es como tan importante. Y aparte de eso, cuando uno quiere hacer decoraciones para los niños o cuando quiere hacer las bien llamadas manualidades, pues muchas veces requiere como hacer sus ajustes y sus diseños, o sea, crear sus cosas y ajustarlas como al, como a lo que necesita realmente. Nada, casi siempre hablo es como con cada alumno, mando la info, hay muchas variables, ahorita digamos con el cuento de la cuarentena y todo, pues he tratado también de ajustar ciertas cosas, pues para que la gente sea más fácil. Dígame que se está comiendo una galleta Oreo ahí, porque la No, leche sola no aguanta. no, mira, les voy a recomendar, es el jugo de guanábana. Eso es delicioso para todo y le sube a uno el sistema inmunológico. Entonces yo tomo mucho jugo de guanábana. ¿Verdad? La guanábana sube el sistema inmunológico. Es Pues vea pues que muy toda bueno. esta cuarentena no he comido guanábana. Así es, Además mire. que me la he pasado con, pues digamos que uno pide como el domicilio y yo sí soy de las que llevo a cabo así como todo el protocolo. Ayer hablaba con una amiga que amo y adoro y que la vi ahí en tus redes sociales, a Marcela Posada, y decíamos las dos, no, es que hay que hacerlo, hay que limpiar todo, hay que descontaminar todo, hay que tratar de cuidarnos. Veo mucha gente en la calle, Chuchu. Entonces, también hay que como seguir los lineamientos para que de verdad esto pueda como pasar rápido y podamos como volver a lo más importante que pienso yo, digamos en mi caso, y lo que más extraño en este momento y que me ha dado durísimo, pues son mis padres. Tengo lejos a mis papás y como que lo primero que pienso y digo, apenas pase todo esto, lo primero que quiero es poder sentarme con mis papás, darles un abrazo. Bueno, mi hermana también la tengo lejos, pero digamos que es que los papás son como, no sé, los extraño full, mal. Mira, papel y punto dicen, es un hobby muy lindo, es verdad que hay toda una industria alrededor, eso es cierto. Un saludo a Ingeborg, bueno, a todos los que están ahí conectados. Bueno, pero la gente puede, ¿cómo la contacta? ¿Cómo son sus redes? ¿Tiene página, Marcela, para que la gente vea sus talleres? Sí, Chuchu, pues realmente ahorita estoy dedicándole más tiempo al Instagram, como se pudieron dar cuenta, soy bien ñoña en el tema. No, ahí sí puedo decir que Claro la que no me inauguré dan en los live. cuenta. Puedo decir que la inauguré en los live. Sí, total, en los live de Instagram, total, es la primera vez, pero no me siento tan mal porque la vez pasada vi que Taliana Vargas, que sí está hecha una experta haciendo live, había invitado a Javier Jatín, que estaba como igual que yo de perdido, y vuelve y juega todo lo que uno evoca y lo que piensa lo atrae. Yo dije, ay, que no me vaya a pasar eso, yo ahora todo en el celular. Y cuando entramos, la cámara por eso hizo un giro así de 360 grados. Pues es que yo había corrido la máquina de coser porque normalmente tengo la máquina aquí donde estoy sentada, entonces había corrido la máquina y todo porque dije, bueno, qué rico la oportunidad con Chuchu y aprovechar toda esta tecnología, Chuchu, aprovechar Sí. que se pueden hacer cosas bien bonitas, bien lindas, inclusive hice un live por Facebook.
vamos a darle acá a descartar que tengo una reunión. Hice un live por Facebook tratando de enseñar una página de scrapbook que hicimos para los niños en Pascua, pero ahí fue donde me di cuenta que era terrible poder estar trabajando en vivo y todo el rollo. Yo sé que tú tenías muchas ganas de que hoy enseñáramos cosas, pero realmente es complicado con el tema de la cámara. Pero deja que me voy a organizar y te prometo que a todas tus seguidoras les vamos a ayudar a inventarse cosas en la casa, actividades con los niños, que es tan importante hoy en día con esta Vale. encerrona que tenemos. Bueno, Señora. pero Marce, hablemos un poquito de ese aspecto. Hay muchas mamás y papás en este momento con sus hijos y quieren hacer alguna actividad con este mundo que usted conoce. Propongámosles tres cosas, que hagan tres cosas y que podrían hacer muy fácil como trabajo, como juego, como ejercicio. Mira, Chuchu, a ver, pensemos rápido. Yo pienso que podemos hacer tres actividades, no a todos los niños, digamos, son amantes del papel o de la tela, ¿sí? O algo así, pero digamos que hay cosas que se pueden alternar. Por ejemplo, a mí que me funciona mucho, los títeres son una super idea y los títeres los podemos hacer con medias que ya estén viejitas, botones, cosas chéveres y alrededor de los títeres podemos manejar cuentos, historias, muchas cosas que podemos compartir con los niños. De hecho, pienso que la educación en los niños se fundamenta es en eso, ¿sí? Como en esas actividades que uno tiene desde temprana edad con sus hijos, donde puede aprovechar para abarcar temas de pronto que no son tan fáciles de, ay, es que venga, hablamos de, no, tiene que ser como una historia, como algo que lo encierre. Entonces, el tema de los títeres me encanta. El tema del papel, digamos, con los cereales, con todo, podemos trabajar tarjetas, tags, mensajes entre la familia. A veces pensamos que ay, que voy a hacer esa actividad tan boba, ¿eso para qué sirve? Y resulta que puede ser una parte de exploración para uno decirle al niño, bueno, cuéntame, escríbeme, ¿cierto? Como háblame de otra manera. Y puede ser súper chévere. Indudablemente, pienso que hoy en día le doy el top número 10 a los marcadores, o no sé si por experiencia propia, pero digamos en estas vacaciones que mi hija tuvo hasta ayer que entró nuevamente al colegio, pues virtual, fue una experiencia súper dinámico, está trabajando. Abrí una cuenta de Instagram donde solamente está como su trabajo y muestro como solo parte de su trabajo. Obviamente ella también la ve, pero yo estoy encima. Y hay muchas ideas, digamos, de textos y de cosas para los niños. Entonces, pienso que todo este tipo de actividades manuales nos pueden llevar a tener una mejor relación con nuestros. Pienso que hay muchos padres ahora. Que piensan que están un poco como encartados, digámoslo así, porque es como el resultado de los comentarios que uno ve, ¿sí? Y realmente pienso que al contrario, el tiempo que estamos en este momento encerrados con nuestros hijos es muy valioso poder tener a nuestros hijos en ese horario escolar, que muchas veces, pues obviamente ellos tienen, digamos, su mundo escolar donde tienen sus amigos, sus actividades, sus cosas, pero tener la oportunidad de compartir este tiempo con ellos en muchas actividades, pues es buenísimo. Y la otra actividad que recomendaría a ojo cerrado, pues es la actividad culinaria, la actividad de la cocina. No hay nada más rico que uno cocinar con sus hijos, inventarse unas galletas, no sé, un ponqué. Yo me la he pasado haciendo ponqué. Entonces, pienso que en la medida de las posibilidades, porque también pues sabemos que hay situaciones muy duras por las que también está pasando muchas personas, situaciones muy duras, pues no se puede, pero en la medida de las posibilidades debemos buscarlo. A veces no necesitamos irnos a comprar nada, a veces con la misma caja del cereal o con la cajita que llegó el envío o con una cajita de cartón que quedó por ahí en la casa. Pienso que todo radica en el amor, Chuchu, en el amor que uno Sí. le ponga. Y eso le iba a decir, Marce, muchos papás tienen muchos elementos que no creen que de pronto se les pueda dar un uso para que los niños
hagan actividades manuales o juegos. No necesariamente esos juegos que venden en cajas o productos, sino que hay que ser Claro. creativos. Claro, mira, Chuchu, por ejemplo, digamos, este hobby americano al que nos dedicamos nosotras y todo es un hobby costoso, ¿sí? Entonces, digamos que en este momento no nos vamos a poner a decirle a los niños, ay, sí, es que, y la lista de materiales interminables y cosas que no, no, pero yo sí pienso que hay muchas cosas en la casa, muchas cosas que ni siquiera volteamos a mirar, lo que te digo de la actividad con las mediecitas y el cuento y todo esto. Y hay muchas cosas que podemos hacer sin necesidad de comprar absolutamente nada. Lo que necesitamos es como tiempo y amor para dedicarle a nuestros hijos y poder sacar de ellos momentos agradables, momentos chéveres. Yo estaba escuchando qué día que habían muchos niños, digamos, con este tema de depresión, de aburrimiento, de... Y obvio que lo hay, y obvio que hay muchas cosas terribles, pero también le aconsejo, le digo de corazón a todas estas mamás que tratemos de sacar un tiempito. A veces es complicado el trabajo, el estrés, todo lo que está pasando, pero yo sé que si con amor sacamos un tiempito para hacer una partecita divertida del día de nuestro pequeñito, va a ser súper valioso. Y eso no lo digo ni como especialista, ni como psicóloga, ni nada, porque ahora todo el mundo empieza a decir, sino como mamá, Sí. porque hombre, porque eso que lo mueve a uno en el corazón como mamá es una cosa grandiosa y es una cosa que tenemos que aprovechar. Y en este momento hay que hacer que nuestros hijos tengan la mejor estadía posible en su casa, la mejor estadía. Entonces, las manualidades son una herramienta de agarre buenísima. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Hay una palabra que la utilizamos al comienzo y quisiera que usted nos explicara en un lenguaje más claro qué es crafter, ¿es? ¿Qué es eso? Crafter. ¿Eso qué es? Bueno, de hecho, mi nombre es Marcelina, Taller Creativo and Crafting Club. Y Sí. el crafter como tal, pues son las manualidades, ¿sí? El crafting son las manualidades. El crafter, pues es como la persona que las desarrolla. Realmente ahí vendría siendo como manualista, como, sí, es esa la Ah, traducción. Entonces, sin ver, no nos enrede, háblenos en lenguaje básico, nosotros somos chichombianos. O sea, sí, manualidades, experta en manualidades, sí, qué es como todo chévere. el tema manual, es como todo el tema de poder convertir pues cualquier cosa en algo inesperado como, sí, las manualidades, realmente eso es lo que viene siendo, por eso como que le puse Crafting Club porque era como un club de manualidades, pero como el área a la que estoy dedicada es tan americana, pues se fue en inglés y se quedó y estamos globalizando. No, si yo dije, no, que sea ella la misma la que nos explique qué es esa palabra, pero qué chévere. Sobre todo, Sí, mire, sí, ahí te estaba diciendo precisamente una de las personas, te decía, Marce, te conozco desde hace años, vendes cosas hermosas, le hice a mi hija un álbum. O sea, mire, qué chévere, qué gente que sabe de su trabajo y eso. Aparte de eso, tenía una tienda, pero sigue teniendo todos esos elementos para vender, Marce. No, Chuchu, no. Bueno, eso es como hablar de un mal matrimonio. Digamos que el tema de la tienda lo dejé ya hace 5 años y estoy netamente dedicada a las clases, o sea, solo clases. Cuando yo empecé, cuando abrí aquí en Bogotá y todo el rollo la tienda, pues digamos que, bueno, habían varias variables, valga la redundancia. Y eran como, por ejemplo, no era tan fácil el mercado por internet. O sea, no era tan fácil. Tú hoy en día es muy fácil llegar y necesito tal cosa, tin, 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 y apareció. Y puede estar en la Conchinchina que llega a la puerta de tu casa, ¿sí? Entonces, eso. Había un dólar de 1.790 pesos y lo que hablábamos ahora de que, pues esto, la mayoría de marcas y todo son americanas. Y las que no son americanas, pues se mueven en dólares.
Bueno, entonces el dólar. Además de eso, pues es que las ventas son difíciles. Las personas creen que no, pero que una cosa, que de un color, que de la otra, que si está este, que si la punta de este, que si no sé qué. Dame un segundo, sigue charlando, dame un segundo, sigue Bueno, charlando. dale, dale tu segundo. Entonces, digamos que es complicado ya hoy en día el tema, y hoy en día yo sí les recomiendo a todas mis alumnas, les digo, pues es muy fácil, las cosas que se encuentran aquí en Colombia, pues las recomiendo que se las compren a otras niñas que tienen tienda y todo, cero egoísmo por ese lado, soy súper chévere para eso. Y la otra, pues sí, las cosas que no se consiguen, pues hombre, hoy en día no es sino meterse en el teclado y ya. Entonces, cuando la tenía, pues no era así. Entonces, obvio, tenía muchas clientas, todo era súper exclusivo. Pero pues ya hoy en día, la globalización y demás, pues ya encartarse uno e invertir en dólares, es un riesgo durísimo. Bueno, Entonces, no. aquí me están preguntando que cada taller cuánto dura, que más o menos qué promedio tiene, qué costo tiene en promedio, para qué, y cómo la contactan, Marce. Chuchu, tengo lo que te decía, muchos talleres. Tengo talleres que duran de una semana a talleres que duran 2 horas. Todo es relativo, digamos que todo eso pues depende del taller. Ahorita pues digamos que tengo muchas cosas con descuento y todo por la cuarentena, entonces tampoco tengo como un fijo que yo te diga, y sí, de tanto a tanto y ya no. Y realmente ¿Tienes, siempre estoy con las redes sociales. no tienes un 2x1? No. Y como está en promoción. No, digamos que lo que hice fue como si, obviamente hacer un descuento, no es lo mismo estar virtualmente que venir, tomar un café, llevarte tus cosas hechas. Y estoy como en la transición, ¿no? Estoy como en la transición de esta vida digital, que Chuchu fue muy charro, porque siempre me había negado. Entonces yo, por ejemplo, con mis alumnas y me decían, Marce, pero no lo tienes virtual. Y yo decía, no, virtual nada, tiene que ser presencial, porque es que la experiencia de tomarnos un café, de coser, de corregir, de mirar, de borrar, de pegar. Y me ha tocado como hacer esta nueva dinámica. Entonces estoy como en la transición de llevarlo, y soy demasiado perfeccionista, Chuchu. Soy demasiado, demasiado perfeccionista. Entonces, hasta que las cosas no están perfectas, ya no hago, digamos, como la publicación ya de ofrecerlo como tal. Entonces, por eso fue que el primero que decidí sacar, pues es mi consentido, el de diseño digital. Estudié diseño y decoración, pero realmente soy muy gráfica, amo el diseño gráfico, amo, no, es que todo, todo lo amo. Amo el papel, amo las cintas, amo los sellos, amo el computador infinitamente, pero todo esto me hace muy feliz, Chuchu. Y yo lo que sí le quiero recomendar a muchas personas, digamos que de pronto yo me encargo más de mujeres que quieren como emprender y que quieren llevar como sus cosas a otro nivel, pero yo les recomiendo a todas las mamás y a los niños que traten de buscar una actividad manual, que eso reconforta, eso llena, ¿sí? Eso tiene un montón de aplicativos terapéuticos que la gente no los imagina, y que es lo mejor que le puede pasar a alguien, súper garantizado. Es una terapia, es un espacio. Es un respiro emocional que uno puede hacer desde su casa. Entonces, yo sí le aconsejo a todos que miren como ese campito que les gusta, ¿no? Hay personas que les gusta el hilo, hay otras que les gusta el papel, hay otras que les gusta la tela, hay personas que aman la jardinería y tienen una pasión y una condición. A mí me pasó algo súper chévere, aprovecho y saludo a Glorita. Glorita. Era una alumna mía, es una alumna mía, y digo yo era porque también me ayuda a hacer otras cosas administrativas. Y ella es muy dedicada a los jardines. Entonces, cuando yo me trasteé para este taller, quise en el balcón tener matas, porque aunque la gente no lo crea, Dios me dio muchos dones, pero las matas me las
Las matas me las dejaron fuera. ¿Por Y qué? ¿Cómo llega ella, así? no, se me morían, se me acababan, o sea, las flores como que no tenía mano. Y llegó ella un día a clase y me dice, Marce, mira lo que te traigo. Y era una canastica de los huevos, con los huevos, la cáscara del huevo, con la tierrita adentro y los piecitos de unas suculentas. Pero eran una miringuita de nada las suculentas, Sí. 11 tipos diferentes de suculentas, porque lo que entiendo es que ella en su casa, ella vive en una finca, tiene unos jardines hermosos, y me las trajo, pero eran unas cositas así pequeñitas, pequeñitas dentro de la cascarita de huevo con ¿Ah? su. Y me dijo, Marce, las vas a plantar, vas a. Y yo empecé a asustarme porque dije, no, Dios, esto se me va a morir, esto qué va a pasar. Y efectivamente cogí y planté los huevitos tal cual como me los trajo. Por eso te digo que eso es un arte también increíble y las Pero personas que les guste. plantaste los huevitos en tierra o en matero. En las materas que, bueno, ahora tengo las materas abajo porque, si soy sincera, no estoy saliendo ni siquiera al balcón. Pero lo increíble y a lo que iba es que me dio instrucciones tan precisas, por eso es que el que sabe, sabe y se le facilita, como decía mi profesor de trigonometría. Y es increíble, hoy en día hay unos suculentones gigantescos, divinos, y me ha apasionado como el cuento del jardincito, aunque no tengo jardín, tengo son dos materas gigantes, bueno, tres ya. Entonces yo digo, Chuchu, que sea lo que sea, lo que las personas se quieran dedicar, pues es importante hacerlo y es una cosa que reconforta, que da alegría, increíble. Entonces, yo sí pienso que todos debemos buscar algo para hacer. Exacto, y Señor. no, no, no es, en este momento uno no puede estar ahí estresado, preocupado, que porque alargaron este proceso, nada, es tratar de buscar un espacio para uno sentirse bien y dedicarse tiempo a uno, todo ese tipo de manualidades, todo ese tipo de ejercicios le facilitan a uno estar bien, estar más, cortar todas esas noticias. Yo no soy partidario de interactuar en redes sociales que porque dijeron lo uno, dijeron lo otro. Yo siempre he dicho que todos Bueno, estamos a mí me ha contaminados. tocado como amarrarme las manos. No, yo dije, no, no, Chuchu, eso es. mira que por eso fue que yo siempre dije, Dios me dio una bendición muy grande y fue haber estado, digamos, pues en televisión, hice algunas cosas con teatro, actuación, de todo, pero hubo algo que nunca pisé y siendo de la escuela de, pues que te digo, en Panorama con los Sánchez Cristo y todo, yo decía, la radio, porque al día siguiente me acaban, yo soy muy bocona. Entonces, a raíz de las redes y todo, me tocó amarrarme. Es que pienso como la agresividad, Vamos a ver, Chuchu. a retomar eso seguramente cuando le pase. Si una persona da una opinión y uno no está de acuerdo, pues hombre, siga derecho, no importa, no todos tenemos que pensar igual. Pero Lógico. entonces como que cuando veo ese tipo como de agresiones y todo, yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que reaccionar así? ¿Por qué tenemos que, no sé, siento que soy una defensora de la justicia? Entonces, como sí, también me ha tocado como aprender a no. Ah, no, y los invito a eso, ¿no? A que lo tomemos más suave. Estamos pasando por un momento durísimo, donde, bueno, de pronto quien lo publicó o lo posteó no amaneció en un buen día, o de pronto su opinión está errada porque su visión y su manera de verlo, pues no tiene este otro punto de vista. Entonces, no sé, pienso que todo radica como en el respeto y el amor, Chucho. Amor y respeto, Sí, pienso que es como la clave. exactamente, mi Marce. Mi opinión respecto a esos temas, a todo lo que se teje en las redes, hoy estuve mirando algunos detalles. Hay cosas que a uno le impresionan, pero uno dice, uno en muchas ocasiones dice una frase o expresa su opinión y no todas las personas lo toman como uno quiere que lo tomen. Entonces, es mejor uno no atizar el fuego e ignorar. La gente le dice, no, pero es que Total. este. Entonces, Mira, sucede, yo digo, el ser humano somos, nosotros mismos somos responsables de nuestras acciones y de nuestras reacciones. Entonces, si total.
si votamos por el uno, votamos él por el otro, ahí estamos viendo el resultado de lo que hicimos. Y nadie va a juzgar eso. Estamos en un país democrático, Sí. supuestamente, entonces que cada quien exprese lo que quiera. Entonces yo no me estreso. A mí me dicen, ay, chuchudos, que diga, es que usted, ¿qué opina? No, no. Lo opino así, que como lo hemos hablado los dos, en No, ese y lo momento. ideal es eso, Chuchu, qué chévere uno poderse sentar y poder discutir en el buen sentido. Gracias, hermosa, mi hija que me trajo café. ¿Y dónde está? ¿Y por qué no sale? ¿Y Gabriela, por qué no sale mi Gaby? Gaby, que venga y salude. Venga No, para que ella conozca sí a no. la heredera, a la heredera de Marce, de Venga, Marcelina, del venga y salude a creativo. Luchita. Aquí está. Hola Marce, hola Gaby, es que hola Marce, ¿cómo vamos? Hola. ¿Sí? Me Bien, contaron gracias. que eres una dura en las manualidades. Sí, está haciendo un lettering hermoso. Ahora comparto la cuenta para que la sigan, para que hagan cosas con los niños. Me ¡Ay, qué gusta así súper! como. ¿Cuál es tu cuenta, Gaby? Se llama Notes of Gaby, arroba Notes of Gaby, todo pegado. Esto, y pues ahí estoy subiendo como cosas para hacer lettering, apuntes bonitos. Es lo que en Instagram se llama la comunidad del Instagram. Y ahí, pues hay cosas así como, sí, como me gusta mucho hacer eso. Últimamente se ha convertido como en mi hobby. Entonces, sí, me ha gustado mucho. Y es algo, pues, que comparto con mi mamá. La verdad, cuando era chiquita, esas cosas no me gustaban y mi mamá pensaba que no iba a ir Que no por iba a allá. heredar. Pero en realidad empecé a crecer y me empezó a apasionar demasiado. O sea, ya me encanta todo esto. Y sí, me llené de eso y me encanta. Gaby, Sí, Chuchu, por eso todas las mamás en la juega con los niños para compartir tiempo. Gaby, yo quería preguntarle, aprovechando, como no he tenido niñas, así hablando de este tema, pues tú, he tenido dos actrices, chicas hablando, pero ¿cómo ha sido disfrutar estos días ahí con la mamá? ¿Es bueno? ¿Se siente cansadita? ¿Qué la aburre más? La verdad, ha sido un tiempo muy hermoso, muy único. Somos muy acostumbradas a estar en la casa. La verdad, no nos afecta no salir. Mi mamá lo único que le afecta es no poder hacer el mercado. Ahí llegó la otra visitante. Esto, la verdad es que sí, ha sido un tiempo muy lindo y hemos aprendido a hacer más cosas. La verdad es que sí, no me ha aburrido, ha sido un tiempo muy lindo y siento que de lo contrario, deberemos estar como más felices, más agradecidos y disfrutar este tiempo porque es que no se puede hacer nada más, o sea, verle lo más positivo, compartir el tiempo y aprovecharlo, porque luego nos vamos a arrepentir de que no aprovechamos el tiempo, debemos aprovecharlo y debemos estar felices porque no hay más alternativas, debemos sacar las alternativas de las únicas que hay y ya. Sí, Chuchu, y tratar de ser, es eso que dijo Gaby, es muy clave, agradecer, agradecer todo el tiempo y tratar de ser lo más solidarios que podamos con las personas que no están en una buena situación en este momento. Entonces, yo pienso que sí, hay muchas cosas por qué agradecer, agradecer que tenemos salud, agradecer que hay un trozo de comida que no, sí, y lo que digo, tratar de que de esos beneficios o esos, digamos, hoy en día, no lujos, sino como, no sé cómo llamarlo, esas bendiciones que tenemos, tratar de poder compartirlas y extenderlas de verdad con tantas personas que en este momento están pasando situaciones tan difíciles de salud, de pobreza, de muchas cosas. Tenemos que ser más empatizantes, más ser más solidarios, Consecuentes. ponernos en el puesto del otro. Hay muchas cosas difíciles por las que está pasando el mundo y realmente sí vale la pena como tocarnos el corazón y decir, bueno, Dios me está bendiciendo, tengo un techo, problemas económicos, problemas, tenemos todos. Yo pienso que todos tenemos nuestras cuentas, nuestras deudas, nuestros problemas y digamos que la vida se trata de eso, ¿no? Como de cada día poder ir avanzando y escalando, ir solucionando las cosas, pero el solo hecho de despertarnos, el solo hecho de tener vida es una cosa muy importante para uno agradecer y darle gracias a Dios de poder estar vivo, de poder vivir, ¿no? Bueno, Gaby, Marce, las invito también. Mañana a las 4 de la tarde vamos a tener
de invitada a la periodista, presentadora, conferencista, defensora de derechos humanos, lidera las mejores campañas que yo he visto por la defensa de la mujer. Vamos a tener a Joana Moreno. Joana es una mujer que ha hecho una labor muy buena por la mujer. Mañana a las 4 de la tarde en nuestro live para que no se lo pierdan. Gaby, un mensaje a los chicos y chicas que están disfrutando en su casa esa pandemia. ¿Qué hay que hacer? Un mensaje cortico. Claro que sí. Bueno, los invito a no ponerse tristes, a siempre sacar lo mejor de lo mejor. Si están aburridos, busquen algo que hacer. O sea, en serio, lo que hay son cosas. Búsquense, no sé, véanse una serie en Netflix, aprendan algo que siempre han querido aprender, pero dicen, ay, no tengo tiempo para eso, pero quiero hacerlo. Digamos, con lo que yo empecé a hacer. Yo casi no tenía tiempo, pero este tiempo me di cuenta que podía invertirlo en eso y dije, como no, pues ¿por qué no? Hagámoslo, ¿sí? Entonces les mando a decir eso, que motívense a hacer lo que no pudieron hacer ayer y háganlo hoy y piensen siempre en grande y en positivo y de esto vamos a salir, pero siéntanse agradecidos, eso es lo que les quiero decir. Denle gracias a Dios. Por favor, no sé cómo hay gente en este momento que está hasta en mejores condiciones que muchos de nosotros y sin embargo siguen sintiéndose tristes o cualquier cosa. No se sientan tristes por estar aburridos. Lo que hay es para hacer, pero sean felices. No estén tristes por bobadas. Hay mucha gente triste porque sus familiares están muriendo, sus hijos no tienen qué comer, sus bebés se están muriendo, así que seamos agradecidos y roguemos por esa gente, seamos solidarios, pongámonos en los zapatos de los demás y digamos, no tengo por qué estar triste, voy a aprovechar esto y en verdad pongámonos a pensar en la demás gente y ya, Y seamos sean felices. solidarios, solidarios. Bueno, mi Marce, se nos está agotando el tiempo. La invitación a que hagan sus talleres, cómo la contactan y su mensaje de despedida. Bueno, Chuchu, pues primero que todo agradecerte antes que nada, nada, mis redes sociales pues son el Instagram desde donde estamos conectados, arroba Marcelina Taller Creativo y por Facebook sí tengo pues Marcelina Taller Creativo and Crafting Club. Nada, los invito a que hagan parte de todo esto. Este es un mundo maravilloso, muy chéveres todas las que quieran venir a tomar taller conmigo, pero si no es conmigo, también busquen algo que las apasione, que las llene y que ese sea como el mensaje de hoy. Hay muchas cosas lindas en la vida de las cuales nos podemos prender de ellas para ser cada día más felices, estar más motivados. Entonces, ese es como el mensaje el día de hoy y me encanta escucharte hablar así, Gaby. Me encanta que estés así de fuerte, me gusta mucho. Y pues nada, un abrazo, Chuchu, te quiero montones, te llevo aquí en el corazón y nada, beso y abrazo para todas y todas, por favor, bueno, y todos, estoy muy acostumbrada a hablar solo con mujeres, a todos para que de verdad llenen su vida de esas cosas bonitas. Ya saben que la invitación es a coger las medias, las cajas, el papel, lo que haya. Transformemos el mundo desde el corazón y con el amor a nuestros hijos y verán que cada vez vamos a tener un mundo más bonito. Bueno, quienes quieran ver este live completo, se suscriben a nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más. Ahí lo van a encontrar, no solamente el de ahorita, sino los otros live, los que haremos, los que se han hecho. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo a los de 15 minutos, a nuestros amigos de 15 minutos, a Astrid, bueno, a todos los que estuvieron acompañándonos en este live. Un abrazo muy grande para mi Gaby, para Marce. Para adelante, se les quiere, me cuidan la gatica y bueno, que hagan de pasar un resto de tarde muy, pero muy feliz. Nos quedan solamente 30 segundos. Qué rico que nos hayan acompañado y lluvia de bendiciones para todos. Lo mismo, Chuchu, lo mismo. Lluvia de bendiciones para todos y mucho amor y solidaridad, por favor, mucha solidaridad en este momento. Gracias, gracias. Chao, chao.